Bueno, la crisis se lleva, como decimos, todo de encuentro. Entonces, al tener inseguridad, movilización excesiva de las fuerzas armadas o militares, eso intimida a los padres de familia y le dicen a sus hijos, mejor no vayas. Esa es una de las situaciones que ha generado digamos, la menos o la menor participación de estudiantes universitarios en las aulas. Significa que ha impactado entonces el ámbito de educación. Lógicamente ha impactado. Eso desde el punto de vista de la seguridad de los estudiantes. Desde el punto de vista económico, lógicamente al haber menos ingresos, hay menos capacidad para pagar. Entonces, mucha gente que con mucho esfuerzo estaba recibiendo sus estudios, ahora no lo está haciendo. Si pensamos en lo que nosotros ayudábamos acá, con el fondo de ayuda social, tampoco se está dando, porque se suspendió. Entonces, toda esta gente ya no tiene esa ayuda. Para el caso de la Universidad Centroamericana, hubo una reducción o una suspensión del porcentaje que se le estaba asignando por diferentes razones. Entonces, esto va sumando una cantidad de personas que, aunque quisiera seguir estudiando, se ve imposibilitada. Entonces, sí, pues comparto el hecho de que ha habido una merma, una disminución de participación estudiantil en su formación universitaria. Pero hay otros niveles de educación, hablemos de maestrías, de posgrado, donde incluso algunas universidades que ofertaban este tipo de niveles de estudio, incluso tenían hasta la participación de otros estudiantes de la región centroamericana. ¿Cómo está eso? ¿Se mantiene o ha disminuido también? En el caso nuestro se ha mantenido porque trabajamos con extranjeros, entonces ellos no tienen este impacto. Sin embargo, hay otros programas universitarios que han tenido un cese porque no están teniendo los recursos, los participantes, para continuar sus estudios y eso o ha bajado la cantidad de participantes y en algunos casos han tenido que cerrar algunas maestrías.